Hola, hola, bienvenido a mi canal nuevamente. Aquí te muestro el paso a paso de cómo hacer merengues o suspiros como lo conozcas. Primero que nada tienes que empapar de vinagre todo, todos los utensilios que vayas a usar. Y con una toalla completamente limpia se seca todo el vinagre o puedes utilizar como yo servilletas de papel para que no haya nada de grasa. No importa si queda un poco húmedo, porque también le sirve a las claras de huevo para levantarse. Aquí yo pongo una bolsa en un vaso para separar las yemas de las claras. A mí me gusta hacer uno por uno. Cada huevo separo la clara y la yema y la lo voy poniendo. Cada yema la voy poniendo en el, en el bol de la batidora para que si por alguna razón se va un poquito de, de yema, no me vaya a echar a perder el resto de las claras, porque si se va yema, ya no se levantan las claras como debería de ser. Aquí eh, hay que tomar junto con las claras la proteína también, esa pielecita que se ve blanca entre la clara, es muy buena también que se vaya. Así que todo eso se bate. Se le agrega una cucharada de vainilla transparente, clara, para que no vaya a afectar en los colores si, si la vas a colorear. Y van a ser una taza y tres cuartos de azúcar. Yo utilicé la medida de un cuarto para poner uh, poco a poco. Pero mi recomendación para hacer los suspiros es: si tienes un procesador de comida, que batas la, el azúcar lo más posible, la muelas, perdón, para que sea finita. No te recomiendo usar azúcar glass, pero sí que si la puedes adelgazar un poquito el azúcar regular, refinada, para que todavía esté más finita, uh, se levantan mejor las claras de huevo. Yo voy poniendo de un cuarto en un cuarto en forma de lluvia hasta que desde el principio de poner las claras de huevo hasta que se termina de agregar todo el azúcar todavía la batidora sigue y sigue como puedes ver de vez en cuando unas dos veces aproximadamente hay que levantar apagarla y levantarla para Um, con una espátula remover todos los residuos que haya de azúcar pegada alrededor o, lo, o las claras que no estén tocando también lo volvemos a dejar a temperatura perdón abatido medio alto mientras tanto vamos a preparar las charolas para poner los suspiros este es papel de horneado y es muy conveniente porque los suspiros y los macarons se despegan perfectamente. Mientras tanto precalentamos el horno a 300 grados. Después que pasaron aproximadamente 10 minutos de batir el huevo, el azúcar y la vainilla. Que son los tres únicos ingredientes. Así es como debe de quedar. Que aunque tenemos el, um, el aspa no se cae muy duro muy firme y de esta manera lo vamos a dividir en seis diferentes colores en esta ocasión tratando que sea más o menos la misma cantidad para ponerle diferente color a cada plato Rapidito, rapidito para que no se haga tan largo el video y puedan disfrutarlo. Aquí les comparto esta idea fenomenal que alguien por ahí en algún video este, recomendó y a mí me encantó desde entonces, la adopté para no desperdiciar tanta bolsa, tanta manga pastelera para tanto ahorrar dinero como ahorrarle al planeta más basura <laughs> ahorrarle basura perdón así que se envuelve primero en plástico y luego ya se pone perdón se mete en la manga pastelera y de esa manera a la hora de uh, de que uno termina con el producto simplemente se saca la bolsa perdón el plástico y se tira la basura y la bolsa, la bolsa se podría ensuciar un poquitito donde está la duya, pero a veces sale completamente limpia. Así que se la super recomiendo. Y así con cada uno de los seis colores vamos a hacer lo mismo, colorear, ponerlo en plástico, luego dentro de la manga pastelera, hasta que estén los seis colores, empezamos a decorar. Bien aquí tenemos ya las charolas con el papel de para hornear le ponemos una gotita del, del líquido del merengue de producto para que no se levante el papel cuando estemos um, poniendo nuestras decoraciones aquí yo estoy haciendo flores de 5 y 6 pétalos cada pétalo de un color y también voy a hacer cuatro paredes que aparenten tejida como canasta tejida para hacer todo una canasta llena de flores, todo de merengue. Lo vamos a rellenar de bombones por dentro de las cuatro paredes para que sobresalgan todos los merengues También hice unas flores en forma de rosette con una hoja verde en la orilla al finalizar. Salen muchísimos, muchísimos merengues con esta cantidad de, de producto que hicimos. Solamente cuatro claras de huevo, una taza y tres cuartos de azúcar más una cucharada de vainilla y con eso hice, hicimos cuatro charolas completamente llenas y son las charolas pasteleras de las medias charolas también estoy haciendo las florecitas sobre unos Uh, palitos de brocheta más chicos de lo normal pero les comparto que aquí me equivoqué debía haber puesto un poquito de, de masa de mezcla antes de poner el palillo y sobre el palillo de igual manera porque algunos se me despegaron cuando los que los quise clavar en la canasta se estaban despegando Así que necesitan un poquito más de, de mezcla que realmente envuelva todo el, el palito de brocheta. Pero al final de cuentas, en vista quedaron muy bonitos, sin sabor, no se diga. Puse cada charola al horno con otra charola vacía en la parte de abajo, o sea encimé una sobre la otra para que no le diera tanto calor, um, para que no se cocinaran tan pronto. La cociné por 30 minutos cada una y a los 15 minutos sacaba la charola y la cambiaba de lado para que el calor de adentro del horno le diera igual a los, a los dos lados de la charola. Pero a final de cuentas fueron 30 minutos por charola. En algún punto sí metí dos charolas al mismo tiempo y no pasó nada, se cocinaron bien. De hecho, este, las paredes que hice de simulando uh, la canasta, esas paredes se ocuparon un poquito más de tiempo porque era mucha mezcla junta, pero únicamente le aumenté como tres minutos. Depende de los tamaños y si tiene um, huecos los, los diseños que hagamos. Si hay huecos, no importa que sean tan grandes. Porque el calor entra en todos esos huecos para cocinarlo más rápidamente. Pero es natural. Si entre más la muelan en el procesador de comida, menos grumos van a sentir. Pero aunque los sientan, como les comenté, no pasa nada. Está muy bien. Van a quedar muy bien. Bien, pues aquí ya salió la primera charola. Salieron muy bien. A veces se revientan algunos, unos cuantos se revientan y, y... pero no afecta en el sabor solamente en la vista un poco para los que somos delicados pero mucha gente ni lo nota si sí, hubo algunos petalitos que quedaron frágiles porque no llegué hasta el centro como pueden ver pero aún así están muy macizos muy resistentes esa fue la primera charola y viene la segunda ya con las paletitas y también salieron todas perfectamente bien yo por ahí apachurré una al querer sacar la charola de abajo, pero nada tuvo que ver con ni con, con el procedimiento, ni con la mezcla, ni con nada. Así que les garantizo que les sale. La mezcla la van a sentir un poquito grumosita porque el azúcar no está muy finita. Y aquí pueden apreciar lo que les comenté del desperdicio. No hay desperdicio de agua para lavar bolsas o tampoco para tirarlas uh, cada vez que se utilizan, ya que las bolsas pasteleras son más caras que el plástico de cocina. Aquí podemos ver que ya está saliendo la charola de las paredes de uh, estilo canasta, pero estaba todavía un poquito pegada, así que decidí meterla unos minutos más al horno fueron como tres minutos más y salieron perfectas después las flores ya estaban listas pero volví a meter la charola entera Aquí empezando a formar mi Candyland uh, canasta, la canasta de, de puros suspiros, de puros merengues. Esos son bombones y en lo que tengo en la manga pastelera chocolate, chocolate derretido para que sea que me sirva como resistol para que se peguen las piezas y no estén bailando a la hora de transportarlo es solamente ese propósito, aunque suspiros y chocolate van muy bien. Espero les haya gustado. Me encantaría mucho escuchar sus comentarios. Si tienen dudas, con gusto se las respondo. Si las sé, si no, investigamos. Y también me encantaría que pudieran compartir mi página. que se suscriban y que le den like también. Muchas gracias de nuevo. Adiós.